concluido esta operación exitosa con el traslado vía aérea de 8 fardos conteniendo supuestos paquetes de droga hacia la capital de la República, base aérea Coronel Hernán Acosta Mejía, a través de un avión de nuestra Fuerza Aérea. En esta operación que se realizó antidrogas, sector insular, zona de Guanaja, Isla de la Bahía, fueron asegurados estos 8 fardos conteniendo 200 paquetes de supuesta droga. Además, en esta operación se decomisó un potente fusil AK-47, un cargador y varios cartuchos sin percutir de esta arma, sumado una embarcación de pequeño calado con 2 motores fuera de borda, 30 pies de eslora, que también está ligada a esta acción ilícita de trasiego de drogas. Parte de las operaciones que se han ejecutado orientadas a frenar el tráfico de drogas y la entrega oficial al personal del Ministerio Público para iniciar los procesos legales que establece la ley.